señores, ¿qué tal? Muy buenos días, qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Soy Edith Febles y me siento gratamente agradecida de todos ustedes, de la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto, los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Muchísimas gracias a todos esos dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte del mundo y que sintonizan este programa. A los que mandan los datos, ayer hablaba con una abogada dominicana que está en Estados Unidos a propósito de lo ocurrido con el joven Pacheco Rojas. Y bueno, y así, no importa el tema, la gente siempre colabora con nosotros. Ahí está la página, ustedes pueden suscribirse. Agradezco mucho esta inmensa, invaluable oportunidad. Y cada día tenemos esta jornada tratando de tener los temas que afectan la vida de la gente. En una época en la que usted se pregunta realmente, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Yo estaba pensando y miro a veces como las tendencias de las redes y demás. Y usted dice, oye, el mundo de hoy, gente hablando de gente, de quién se acuesta con quién, quién es novio de quién. Esos son los temas ahora, muchos. Y a veces se nos olvida que las noticias, las informaciones que son importantes, aquí hay mucha gente que no conocen los datos que les sirven, que son importantes, que les sirven para decidir. Incluso datos que tienen que ver con su salud, la manera en que actuamos y decidimos frente a nuestra salud, hay muchos datos. Gente que hace negocio con la salud. El tema de la seguridad social, que por cierto estuve mirando todo lo que dijeron los religiosos en la celebración de las siete palabras y que hablaron de la seguridad social y dijeron muchas cosas, aquí le pusimos. Y bueno, las ARS le dicen que falta información, que no tiene información la iglesia. Y yo pienso, bueno, si la iglesia no tiene información, que son sacerdotes, que es religiosas, que es gente que ha estudiado dos y tres carreras, que escucha, ve y busca los datos que son relevantes, eso falta entre la población. Así, hay mucha gente que no sabe los datos importantes en República Dominicana, por ejemplo, con los temas de sus pensiones. Hoy me hablaba alguien de las pensiones y del modo en que se dan las pensiones, y hace poco alguien me mandaba una lista. ¿Cuáles son las pensiones que tiene la gente que sale de instituciones que se autoasignan pensiones en República Dominicana? Si usted va, aquí hay gente que sale con 700 mil pesos de pensión, pero hay gente que trabaja en el Estado y que puede trabajar toda la vida y no. Son salarios de miseria. Y si usted está en ese sistema y es usted y depende solo de lo que usted haya aportado, ya usted sabe. Y bueno, esas son de las situaciones que pasan. O saber, por ejemplo, que usted tiene derecho a tener a su viejo, a su vieja, a su abuela, a su papá, a su mamá, como no importa la edad, porque si hay algo que se ha reivindicado en la seguridad social, es el tema del acceso. Aunque tenga todas las limitaciones, un muchacho, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una jovencita que trabajaba conmigo, trabajaba en el sitio donde yo trabajaba hace algunos años, y su madre le descubrieron una enfermedad que implicaba una cirugía y era costosa. Y ella empezó a hacer una colecta. Le pregunté, ¿y por qué tú estás haciendo una colecta? Ah, no, porque yo no tengo dinero. Ella no tiene seguro. ¿Y por qué no tiene seguro? Ah, porque mi mamá es vieja, no le dan seguro. Pero tú estás aquí, estás en una ARS, estás en un fondo porque por ley, en la seguridad social, sí. Pues entonces usted tiene derecho a que le pongan a su mamá y a su papá en la seguridad social. ¿Sabe lo que hizo? Yo le dije, mira, inmediatamente ve a Recursos Humanos, trae el acta de nacimiento, ponga a tu mamá en el seguro, espera unas semanas y llévala al médico y comienza con el seguro. Y así fue, y la operaron y no tuvo que pedirle a nadie. Pero a veces la gente no sabe eso. Yo se lo digo siempre a todos: la mejor forma de usted cuidar a una persona mayor de edad es que tenga un seguro médico, y no de los que le da el gobierno, de que es subsidiado, que subsidiado es un pobre con derecho a ir al hospital con un carnet, y es lo mismo, va a tener que ir a las filas largas, va a tener todos los problemas. Es tener un régimen contributivo, básicamente, si es posible. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son cuatro hermanos y hay dos que trabajan, lo van a poner en uno de uno, juntan el dinerito, 600 pesos cada uno, toma, todos los meses. ¿Qué es más seguro? Porque al final, esas son de las cosas más graves, pagar en una clínica o pagar
a un médico particular. De hecho, si yo voy a hacerme una tomografía y digo, quiero hacerme una tomografía, me cobran un dineral. Si yo voy con una receta y la ARS es la cuarta parte, el costo es la cuarta parte porque lo hacen por volumen. Entonces, cuando es individual, le dan el tablazo durísimo. Entonces, aseguren a sus viejos. Eso es muy importante. Identificar dónde usted le va a llevar si tiene un problema. Yo, por ejemplo, que tuve persona mayor conmigo, eso es básico. Y yo sé que hay muchos dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos, y se lo digo a ustedes, que están allá, porque he visto a muchos amigos desde allá con esos problemas, entonces que tienen que mandar dinero, mucho dinero, y ustedes el dinero se lo ganan con mucha dificultad. Ahora mismo está haciendo, por ejemplo, frío. Ayer había una temporada de lluvia en Nueva York. Eso es una vida dura. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, los dominicanos, se lo digo, y dominicanas, que vean a través de televisión dominicana, ¿ustedes tienen aquí en República Dominicana a su mamá o a su papá? Generalmente la familia dice, ok, se encarga fulano porque fue el que se fue para Nueva York. O sea, el que tiene dinero, suponen ellos, ¿no? Que no necesariamente. Porque en Nueva York, usted, ahora mismo el acceso a la vivienda es terrible problema. Acceder a una vivienda, el costo que tiene una vivienda, $600 no alcanza para usted pagar mensualmente. Decía alguien en una conferencia que estuve ahora cuando estuve allá, que los precios, que así como más modestos, $600 cada mes, y que la gente no lo tenía necesariamente, tiene que salir a las afueras y gastar en transporte y tiempo, velocidad y poca facilidad de vivir. Entonces, si usted tiene a la persona mayor aquí, su mamá, su papá, su abuela, usted verifica cuál de sus hermanos está trabajando, sea en una entidad privada o en una entidad pública. Eso hace que esa persona esté en la seguridad social. Yo digo, ok, yo tengo un hermano que se llama fulano, está trabajando. Si usted le dice a ese hermano, ponga a mamá en la seguridad social, va a decir, ay, pero me cobran mil, no sé si es 1.400, 1.300 pesos. Me cobran ese dinero todos los meses, entonces son, qué sé yo, cerca de 20 mil pesos al año. Usted le dice, no, cada mes yo te voy a depositar el dinero del seguro y es mejor pagar. O yo te deposito por 3 meses, aquí lo tienes y ya tú sabes que te pagué marzo, abril y mayo, en junio vuelvo, junio, julio, agosto. Es mejor porque es la única forma que usted tiene de asegurar a una persona mayor, porque los seguros no admiten personas mayores cuando es individualmente y privado, por las posibilidades que tienen de enfermarse, quiere gente sana. Entonces, hagan eso. La otra cosa que yo digo, no se habla de eso, todo lo que tiene que ver con sus inversiones inmobiliarias. Hay gente que la está engañando. Las estafas más concluyentes, las estafas más grandes. Yo tenía por aquí una información de una persona que me escribía que le engañaron con un apartamento. Eso es todos los días para los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos o que están fuera del país, pero sobre todo en Estados Unidos. Se enganchan en un proyecto, lo ven muy lindo. Todo lo que usted ve en las redes sociales de belleza no necesariamente es. Yo tengo una amiga que compró un mueble por internet, y parece que es una venezolana que lo vende aquí en Santo Domingo. Muebles maravillosos. Hasta le puedo decir la dirección, la puedo buscar. Unos muebles, usted ve eso. Y cuando eso llega a la casa, que se la mandan en un motor, en una caja para que usted lo arme, ella se puso a armar eso, ya recibió su caja, tan, 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 firmó el recibo, ya. Ella no le dieron una factura. Ella no sabe en qué lugar está esa tienda porque eso no lo dicen. Simplemente suena muy lindo. Usted ve esa cosa, parece un sueño. Usted dice, wow, por internet, qué maravilloso. Y usted lo ve. Yo le puedo presentar par de cuentas en Instagram así, que están haciendo dinero y la gente entra y se queja y al ratito lo borran. Entonces, usted compra ese mueble maravilloso, le llega esa caja de muchísimos tornillos. Peor que IKEA, porque IKEA te arma la cosa ya o van a tu casa. Tú puedes pedir que alguien de IKEA vaya y tú sabes, tú tienes reclamo, tú tienes una factura y tienes una tienda que vas. Pero no te llega esa caja de un papel duro, de un material que no es madera, con muchísimos tornillos. Cuando armas eso es chiquitico de muñecas. Engañaron a esa persona y cuando llamó le dijo, no, pero usted no leyó que dice que no hay devolución. Ni devolución, pero tampoco tiene dirección. Si vas a Proconsumidor te dice, ¿y la factura? Usted no tiene factura. ¿Y la dirección? Usted no tiene dirección. Entonces no se dejen engañar con esos trucos.
El otro truco que están utilizando también para dirigido a la comunidad nuestra que vive fuera del país, apresaron recientemente a un ciudadano. ¿Qué hacía él? Le escribía a personas que tienen parientes en Estados Unidos y le decía que le era esa persona, se hacía pasar, que le iba a mandar un tanque de cosas. Y él iba a mandar un tanque, que le iba a mandar trastes, que le iba a mandar comida desde Estados Unidos. Y le dice, mira, tengo el tanque listo, le escriben, pero su pariente se puso en contacto conmigo, yo soy una agencia de envío, tengo aquí este tanque listo, pero necesitamos que usted nos deposite 6,000 pesos ahora mismo para poder llevárselo, estamos en el puerto de Haina. Ya, me deposita los 6,000 pesos y perdiste, se anuló. Hay un sacerdote que le pasó eso aquí, pagó 150,000 pesos creo, porque era una donación muy grande para la iglesia. Solo iba a dar para darle a la iglesia entera. Una donación, lo convencieron, padre, busque ese dinero, porque lo que le vamos a mandar, ya ustedes saben, un barco de cosas para una iglesia. Cuando el cura vino a ver, engañado también, casi 3,000 dólares tuvo que pagar, el cura cogió ese dinero, buscó de ofrenda aquí, de que me dieron aquí, pagó de la región este del país, me dijeron, de ese sacerdote, engañado. Entonces no se deje engañar, uno de los problemas que tenemos ahora es que no llamamos a la gente. Nos hablan por internet, vemos que nos están hablando, seguimos hablando y por ahí yo, la verdad es que es bien difícil. A veces a uno le habla, incluso a los periodistas le mandan notas de prensa y no necesariamente verifica, me mandaron esta nota de prensa. ¿De dónde salió esa nota de prensa? ¿Quién hizo esa nota de prensa? ¿Quién es el periodista que escribió esa nota de prensa? ¿De qué centro salió? Entonces uno tiene que verificarlo. Y en estos días, que son días previos a las elecciones, todavía con mayor cautela. Así que eso de los temas como que afectan la vida de la gente, y yo quisiera, sobre todo lo pongo, porque sé que hay una comunidad de dominicanos que nos ven muy bien intencionados, pero que en todas las estafas inmobiliarias de los últimos tiempos, busquen lo que hay dominicanos viviendo en Estados Unidos, también porque están haciendo muchas inversiones aquí. Asegúrese de hacer la inversión correcta, no vaya deprisa, vaya despacio, verifique los contratos, verifique esa empresa, verifique su reputación en redes, verifique en Proconsumidor si usted quiere, verifique ante la entidad que agrupa a los constructores, mire a ver si está asociado, si ese arquitecto es parte de la sociedad, si ese ingeniero es parte, antes de usted entregar su dinero, como la enfermera que entregó el dinero que se había ganado, que había ahorrado por 20 años en Nueva York trabajando. Todo su dinerito lo cogió para un apartamento maravilloso porque ella iba a vivir aquí en Santo Domingo. La verdad es que si existe cielo o infierno, hay gente que tiene que ir derechito para el infierno, porque eso de robarle a los otros así, como de buena fe, sin ponerle un arma, se considera estafa. Y evidentemente los tribunales son más benignos que cuando es un asalto, porque hay un asalto con arma, con violencia, pero dicen, no, usted se lo dio, usted se lo entregó. Si usted se lo entregó, eso queda de su lado, eso queda de su parte. Por favor, queridos amigos dominicanos todos, donde quiera que se encuentren, sean cautelosos. Que hay gente que nació para tratar de vivir del pendejo. Así es. Hay una canción de... Hay este que... ¿Cómo se llama él? Que canta Pobrecito, mi patrón. Facundo Cabral. Facundo Cabral tiene una canción que dice, los pendejos son qué sé yo cuántos, dice, los pendejos son tantos que hasta eligen presidente. Tiene una canción con una frase, son tantos que hasta eligen presidente. Entonces ya ustedes saben, no dejen que les engañen, que les estafen, y es bueno también hablar de eso. Voy a ir a la pausa, hoy tenemos contenido, tenemos algo sobre el caso del joven Pacheco Rojas. Tenemos también, ayer se llegó a un nuevo acuerdo, llegan ya casi 25 los imputados del caso Medusa que arriban a acuerdo con el Ministerio Público, entra en una etapa clave. Se espera que este viernes hable el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ese es el caso que le involucra y es el que está más activo y al parecer más adelantado en este momento. Y bueno, por supuesto, unas que otras informaciones distintas pasando por el tema de un ciudadano nacido en República Dominicana, arrestado en La Romana, con riesgo de ser deportado a Haití. Él tiene sus documentos de nacimiento acá, tiene su acta de nacimiento, todo, nunca ha ido a Haití.
Sin embargo, quieren mandarlo. Y la comunidad de La Romana está así, la gente que son sus parientes se han comunicado esta mañana con nosotros. Vamos a presentar su cara y a comentarles de quién se trata. Regresamos de una vez.